cosa que entiendo perfectamente. Y ya se anunció a los jugadores, se anunció a los dirigentes, así que a partir de este momento, después de haber perdido y no haber jugado bien, ya dejaré o dejo de ser el entrenador nacional, cosa que muy triste, se acaba una etapa muy linda, la mejor de mi vida, pero cuando los resultados no se dan hay que tomar decisiones, y la decisión es clara, simple. Estoy muy tranquilo. Agricultura. Estoy muy orgulloso de haber estado en este puesto. Y nada, a partir de hoy, como hemos hablado con el presidente recién, le dejamos las libertades porque el próximo partido es el 6 de febrero, así que tienen tiempo suficiente, creemos nosotros, como para recibir otro entrenador y que tenga el tiempo suficiente para trabajar con vista a lo que tienen a futuro. ¿Sí? ¿Renunciando te despidieron usted? Lo dije, me pidieron que dé un paso al costado, eso significa ser despedido y yo renunciado. ¿Sí? Gracias. Claro, no aceptó preguntas el técnico Claudio Borghi, solamente anunció lo de la renuncia. Milton, ustedes lo pueden comentar allá rápidamente, y secundado por el señor Jaime Vera, van abandonando precisamente la sala de... Bien, ahí teníamos el audio de la transmisión en vivo de Radio Agricultura, quien agradecemos por supuesto por habernos permitido informar en vivo de la noticia de último minuto. A sido despedido, no renunció Claudio Borghi, fue despedido por la dirigencia del fútbol nacional a su cargo como técnico de la selección chilena de fútbol. Así lo ha señalado y ha sido enfático. No es una renuncia, señaló, es una despedida. Los dirigentes me pidieron que diera un paso al costado. Es una noticia de último minuto. Claudio Borghi, en una breve conferencia de prensa, ha hablado después de esta nueva derrota en el amistoso de la Selección Nacional de Fútbol frente a su homónimo de Serbia, y ha dejado entonces Claudio Borghi la Selección Nacional en un proceso que había recibido un sinnúmero de cuestionamientos, donde Borghi había mantenido pie firme en su interés de continuar al mando del cuerpo técnico de la selección chilena. Sin embargo, esta vez ha sido la dirigencia del fútbol, como lo ha señalado el propio técnico saliente de la selección chilena, quien le ha pedido el cargo, le ha pedido que dé un paso al costado, por lo tanto, lo han cesado en su contrato.